En efecto, nos encontramos hoy en la mañana discutiendo pues, en la Cámara Municipal lo que respecta al aumento del pasaje. Para hacer dar conocimiento a todo el colectivo cumané y sucrense, hay una resolución que es la 6172, que es una resolución del gobierno bolivariano nacional, que asumió aquí el ciudadano alcalde de manera arbitraria, conjuntamente con los representantes del transporte. Esta resolución tuvo que ser primero discutida por la Cámara Municipal, porque el único ente o organismo que tiene el placer para aprobar un aumento del transporte urbano o suburbano es la Cámara Municipal. Sin embargo, ante la arbitrariedad del alcalde, se ha planteado una situación bastante engorrosa, porque ya el sector transporte viene cobrando, desde enero, viene cobrando un aumento del pasaje del 20%. Se aprobó un 20% a partir del mes de abril y otro 20% a partir de agosto. Sin embargo, tenemos el conocimiento de que se viene cobrando. Y me exhorto pues al colectivo cumané, a todo el pueblo usuario de Cumaná, para que no pague el aumento del transporte, porque hasta ahora eso no ha salido en Gaceta Oficial. Lo que hay es una resolución que de manera arbitraria asumió el ciudadano alcalde con los transportistas, mas no está aprobado por la Cámara Municipal.